Un león del zoológico estadounidense Conservators Center de Burlington, Carolina del Norte, mató este domingo a una mujer de 22 años cuando la joven limpiaba uno de los recintos de estos mamíferos, indicó hoy el parque. El león, un macho de 14 años llamado Matai, fue sacrificado por agentes de emergencia que llegaron al lugar de los hechos para permitir el acceso al cuerpo de la joven, informó el zoológico en un comunicado en su página de Facebook. Mundo, la policía local informó a medios locales que previamente intentaron calmar al animal mientras intentaban acceder al recinto para atender a la mujer, pero al ser imposible decidieron abatir al mamífero, de unos 270 kilogramos, Alexandra Black, que recientemente había comenzado una pasantía en el centro. Trabajaba con un equipo de limpieza en un recinto para leones cuando el animal, que se creía había sido encerrado, logró escaparse y mató a la joven en un incidente en el que ninguna otra persona resultó herida. Cuando nuestros equipos de cría limpian grandes recintos de felinos, siguen un protocolo de seguridad que implica trasladar a los animales a un espacio separado y asegurarlos antes de que los humanos entren en el espacio adyacente, indicó el Conservators Center. En otro comunicado, publicado este domingo, explicó que el equipo estaba dirigido por un cuidador de animales profesionalmente entrenado. Cuando realizaban esta limpieza de rutina, el zoológico, una organización sin ánimo de lucro que acoge a cerca de 90 animales de una veintena de especies y recibe cerca de 16.000 visitantes al año, asegura que está investigando lo sucedido y que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Mundo, Matai era un varón de 14 años que nació en este parque zoológico poco después de que su madre fuera remitida en 2004 tras confiscación asistida por el Departamento de Agricultura estadounidense de 14 leones y tigres que vivían en condiciones inaceptables. Black había realizado múltiples pasantías antes que en Conservators Center, la más reciente de las cuales fue en Golf Park en Battleground, Indiana, centro al que la familia de la joven ha pedido que se realicen donativos en memoria de la fallecida. En un mensaje en su cuenta de Instagram, el centro indica que pusieron su nombre al león en homenaje a la Premio Nobel de la Paz de 2004, la ecologista keniana Wangari Maathai. El centro fue fundado en 1999 como una organización educativa sin fines de lucro, dedicada a brindar un hogar especializado para especies de carnívoros seleccionadas, según su sitio web.